Recordate que nosotros tenemos un plan de gobierno que hace casi 2 años que lo venimos trabajando. Este año, a medida que vamos teniendo reuniones con domicilios de ciudadanos, en donde se juntan para recibirnos y que nosotros podamos escuchar las problemáticas o los requerimientos que tienen, y también con instituciones intermedias, con empresas, estamos yendo a hacer reuniones. Obviamente, son muchas las instituciones que hay, muchas las empresas, y por ahí nos estamos quizás un poco demorando porque tenemos que ajustarnos nosotros a los disponibilidades de los tiempos que tiene la empresa. Pero bueno, de ahí va surgiendo muchas modificaciones al plan de obras que teníamos nosotros, y uno de los requerimientos de suma importancia que le está dando la población es vivienda, como te decíamos. Para nuestro equipo es un punto que tiene que ser una política de Estado. Como habrás visto vos, estuvimos en la última entrega de vivienda que hizo la municipalidad. La idea nuestra es continuar con el plan municipal de hábitat o el plan municipal de vivienda. Obviamente que eso hay que mejorarlo, hay que ampliarlo. Como todos sabemos, hay muchos requisitos que varias personas de San Carlos no pueden acceder. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, que les exigen un alquiler mínimo de 3 años. Hay gente que viene a plantearnos: yo estoy viviendo en la casa de mi papá, en el fondo, no le pago alquiler, ¿cómo puedo justificar que estoy alquilando? Esas situaciones, yo creo que si hay un buen equipo de asistencia social, eso, y acá en San Carlos nos conocemos todos, o sea, eso se puede buscarle la vuelta y la solución, que no sea un requisito primordial e indispensable. Al margen, obviamente, también de los recibos de sueldos. Hoy, como está la situación económica, sabemos muy bien que hay recibos de sueldos que no llegan a cubrir o ni siquiera llegar a ser el costo de la canasta básica. O trabajos informales. Exactamente, o trabajos informales que no tienen recibos de sueldos. Por eso es que el plan municipal, nuestra idea es continuarlo, pero también así, la idea es incorporar los planes provinciales o planes nacionales. Sabemos que ahí los requisitos son distintos, que ahí las cuotas son mucho más económicas, si bien son a más largo plazo, pero es más accesible al poder adquisitivo que hoy tiene la gente. En la última entrega de vivienda hemos escuchado hablar al intendente decir que en la gestión de los Placenzotti entregó un poco más de 300 viviendas. Yo creo que qué bien o qué bueno hubiese sido para San Carlos si a esas 300 viviendas le hubiese incorporado planes provinciales o planes de la nación. Podríamos estar hablando mínimamente del doble de viviendas concretadas en San Carlos. O sea que estamos lo que manifestó oportunamente el Sotis, nosotros presentamos en la provincia y la provincia no nos da respuesta. Bueno, de la provincia vos tenés el otro... La otra visión. Exactamente, dicen, como diciendo, sí, se ofrece y no agarran los planes. Ajá. Vemos cómo en toda la zona aledaña, incluso hasta comunas que son de distinto color político que la provincial, y sin embargo recibieron viviendas, los planes están, o sea que hay que escuchar las dos campanas respecto a eso. ¿Y hay todavía remanente de tierras para seguir haciendo unidades habitacionales? ¿Hay tierras del Estado municipal? Hay todavía, y hay lugares donde, o manzanas que ha adquirido en los últimos periodos el gobierno municipal. También, digamos, una de las posturas o de las ideas nuestras es crear el programa de tierra municipal. También la idea es de crear el programa municipal de lote joven para ayudar a todos aquellos que recién se reciben o recién empezaron a trabajar y que puedan acceder a ese, a ese lote y a un futuro, a una vivienda. ¿No es cierto? Así que hay lotes, hay tierras del Estado municipal. Hay tierras del Estado. Lo que plantean ustedes es continuar con el programa de hábitat. ¿Cómo es lo del lote joven? Incorporar los planes provinciales. Lote joven es el hecho de que se crea un plan para poder otorgarle a gente joven el acceso al lote propio, digamos, con la base de tierras municipales. Bien. ¿Con las bases existentes o ampliarlas? Obviamente que ampliarlas, sí. Es tratar de dar la mayor accesibilidad a todo el mundo. ¿Ya plantean un precio del mercado o no?
Eso se va a ir evaluando, obviamente, de acuerdo al tiempo, digamos. Uh-huh. O sea, no puedes plantear un precio hoy en una Argentina donde... Sí, es muy fluctuante. Todo de un mes, exactamente. Pero bueno, la idea es de que yo creo que con los ingresos municipales que tenemos por mes, fijamos, por ejemplo, el último mes, un presupuesto de 130 millones de pesos. Yo creo que tiene o está en condiciones el municipio como para hacer esa apertura a la accesibilidad, digamos. Bien. Vamos a ser intercalados. Bueno. Gabriel, me decías que estuvieron reunidos con la gente vinculada al trabajo que hacen con mascotas, con animales. Sí. ¿Y hay también alguna acción que se puede salvaguardar, ejercer, pregonar desde el Consejo? Sí, así es, Freddy. Bueno, yo cuando trabajaba en el Senado estaba muy comprometido con la lucha de los derechos de los animales. De hecho, estaba llevando a cabo un proyecto a nivel provincial de los derechos de los animales, porque el que tenemos es del, imagínate, de la época de Sarmiento, viejísimo. Entonces, yo lo que planteaba era justamente una ordenanza específica sobre tenencia responsable de mascotas. Lo que también planteaba era una unidad móvil descentralizada que pueda recorrer los barrios y allí, digamos, poder llevar a cabo las castraciones. Nosotros nos hemos reunido con instituciones y también nos planteaba que ellos, digamos, también ayudarían o colaborarían con el espacio físico para que se puedan llevar a cabo estas castraciones. Yo creo que es un problema fundamental. Actualmente sabemos que se están llevando a cabo por parte del municipio 30 castraciones y sabemos que el piso mínimo, digamos, por la problemática que tenemos de la existencia de animales, es de 50 a 80. Entonces creo que nos estaría faltando ahí, es fundamental esta política de Estado, porque digamos también estamos resguardando los derechos de los animales domésticos, ¿no?, que conviven todos los días con nosotros. Y también por otro lado apuntar a la tenencia responsable, porque sabemos que hay mucho maltrato de los animales. Hay gente que quizás tiene muchos perros o muchos gatos, y eso también, digamos, tenemos que ver si están bien alimentados, si tienen las vacunas correspondientes. Entonces yo creo que la municipalidad tiene que hacerse responsable justamente de estos animalitos que en realidad, al fin y al cabo, son nuestros amigos de compañía por muchos años. Uh-huh. ¿Crecer en los programas de castraciones fluctúa mucho desde lo económico? Digo, ¿es una erogación muy grande, es un costo muy grande o en base a los recursos que Claudio antes manifestaba, tal vez no muevan demasiado la aguja del surtidor? Como no, yo creo, a ver, si una municipalidad tiene un presupuesto de 130 millones mensuales, yo creo que mucho poner 20 castraciones más, pero además, Freddy, es que si vos pones de 50 a 80 castraciones, después ese número va a ir bajando. ¿Por qué? Porque ya tenés varios animales esterilizados. Entonces, eso es una inversión. Yo creo que hay que entenderlo como una inversión, no como un gasto del gobierno. Sí. Vos sabés que siempre trae tantas aristas estas cuestiones, pero yo he charlado con alguna gente que defiende mucho los animales y decía que veía a muchas personas con situaciones económicas realmente muy sólidas, llevar a una mascota que tienen ellos a castrar. Uh-huh. Con lo cual tienen todo su derecho, porque sí, tributan y abonan sus impuestos y tienen derecho. Pero digo, también hay una conducta en nosotros en tratar de tener un gesto solidario, solidario con que tal vez aquella persona que está en una situación de mayor vulnerabilidad y no tiene el turno para la mascota y lo llevó un tipo que se baja una camioneta que vale 20 millones de pesos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que eso también era algo que lo planteaban algunos grupos, en que ellos, digamos, pedían que, en realidad, si pagan los impuestos todos los ciudadanos, que puedan acceder todas las castraciones. A ver, obviamente hay una cuestión de solidaridad del vecino, de, bueno, darle prioridad, pero si nosotros aumentamos esa cuota de castraciones, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Es más, va a bajar ese índice que tenemos de sobrepoblamiento, digamos, animal. Pero, digamos, yo estoy de acuerdo en que todos puedan acceder a las castraciones, digamos, no haber ninguna prohibición porque pudiste comprarte un auto o porque sos un laburante como todos nosotros, digamos. Acá la mayoría de los sancarlinos somos todos laburantes, digamos, la mayoría comerciantes,
Pero bueno, yo creo que es un derecho que todos tenemos que tener, uh-huh, independientemente de el ingreso económico. Obviamente, sí, está la cuestión de la solidaridad, sí, digamos, eso obviamente es algo que no se negocia para mí. Pero bueno, yo creo que sí, si aumentamos el grado de castraciones, ese índice va a ir disminuyendo. ¿Sí? No, al ir disminuyendo el crecimiento poblacional, por ende, en X cantidad de tiempo, las castraciones van a ir... Seguro. Menor, si se ataca de manera agresiva, después... Exactamente. Va a ser paulatinamente, va a ir descendiendo. Claudio, ¿les plantean acerca de la salud en distintas reuniones o en distintos barrios o con las distintas instituciones? ¿Hay preocupación no por el efector público de salud, sino por la clínica local? Sí, obviamente que uno de los temas también de reclamo, por eso hoy lo vengo a tocar, es el tema salud. Tanto salud pública como salud privada. Con respecto, bueno, a la salud privada, recordemos que años atrás teníamos 3 clínicas, uh-huh, queda una sola. Esta clínica, bueno, obviamente hace 2 años tomé yo la dirección del sanatorio por el hecho de que los médicos que estaban son mayores que yo, no, uh-huh, viejos, pero mayores que yo, uh-huh, y bueno, como que ya no quieren tener más el compromiso de, uh-huh, llevar adelante esa clínica. Desde que tomé yo la dirección, obviamente el doctor Bianchi me sigue apoyando. Él va a reuniones de la Asociación de Clínicas Sanatorias, pero bueno, la idea fue de tratar de acomodarla junto con los dueños del edificio, que lo estamos haciendo de a poco. Bueno, obviamente la situación económica está muy complicada. Hace una semana atrás, Sociedad Médica del Departamento de las Colonias sacó un comunicado de que antes se hablaba de que la salud estaba en crisis, ahora se habla que directamente la salud ha quebrado. No hay más respiro económico para las empresas prestadoras de salud, entonces por ahí se hace más difícil. Como te decía fuera de cámara, hay reuniones con otras instituciones de la zona aledaña a San Carlos, en donde podría haber alguna posibilidad de llegar a algún común acuerdo, de hacer alguna fusión para poder incrementar la prestación de servicios de salud. Uh-huh. Con respecto a la salud pública, no sé por ahí si vos tuviste o... Perdón, con relación a ese tema, es una posibilidad que se baraja. Exactamente, todavía no está concretado. No está concretado, pero bueno. Esta asociación con otra institución de la región fortalecería el trabajo aquí en la salud privada. Exactamente, la idea es esa, de brindar un mayor ofrecimiento de especialidades y de prácticas en la clínica local. Uh-huh. Con, bueno, estas otras instituciones que se sumarían a fusionarnos, digamos. Bien. Te decía, Barí, con respecto a lo que es salud pública, creo que vos ya te habías ido cuando vino la doctora Uboldi, en donde ella comentó o hizo sí un comentario sobre este gobierno provincial, de un caso puntual de un hospital de la zona norte de la provincia, en donde había inaugurado una... sala de terapia intensiva con toda la última tecnología. Hoy en día esa sala está vacía y cerrada. ¿Por qué? Porque es únicamente obra pública sin contenido interior. O sea, no hay médicos terapistas, no se pensó en enfermeros de terapia, en el personal que conlleva toda esa estructura. Acá vemos, por ejemplo, que yo voy a menudo al hospital Suchón, en donde tenemos toda una sala de internación nueva en el hospital y no hay cargos médicos, no hay cargos para enfermeras. La propuesta nuestra es tramitar ante el gobierno provincial, gestionar todos esos cargos. El reclamo, por ejemplo, de la gente y hasta de las mismas personas del Hospital Suchón nos dicen, tenemos el ecógrafo que había donado o había cedido en comodato a la fundación, y no hay presupuesto o no hay un médico ecografista que venga a hacerlas. Y es de suma importancia. Hay urgencias en donde el paciente se tiene que ir a la salud privada para pagar. Los costos no son económicos de una ecografía privada hoy, o se tienen que ir a Santa Fe. Santa Fe es pedir turno, los turnos en Semafe no son de un día para el otro. Y tenemos acá el equipo y no se puede usar porque no hay o no está planteado la cuestión humana, digamos, la cuestión médica, recurso humano.
Pero eso no excede al intendente, digo. Excede, obviamente. Provincial. Exactamente. Supuestamente la salud es pura competencia del gobierno provincial. Pero ante una falencia del gobierno provincial, el responsable de salud es el intendente municipal. Tiene que tramitar, junto con la gente del SANCO, junto con el director del SANCO, tramitar los cargos. No hay otra opción acá. Podemos hacer ampliaciones, como ahora supuestamente van a hacer la ampliación de el sector de rehabilitación. Bárbaro, lo apoyamos, pero ¿y si no hay terapista, si no hay kinesiólogo, para qué va a estar esa zona? ¿Para depósito? O sea, va sí o sí de la mano. La doctora Uboldi lo dijo muy claro, es obra y contenido. Seguro. Sin contenido, no la obra es inútil. Uh-huh. Gabriel. No, justamente, sí, ya lo dijo Claudio, pero a ver, yo que soy politólogo y sabemos, digamos, en la construcción de toda política pública, uno tiene primero que ver la problemática, ¿no? Del contexto en el cual está siendo injerencia del Estado. Por otra parte, si vos haces solamente hincapié a la obra pública, sin tener en cuenta los recursos humanos, digamos, que van a llevar a cabo, digamos, y que van a utilizar todas esas herramientas y todo ese espacio, digamos, esa política pública está vacía, digamos, de contenido y solamente sirve, digamos, para un acto de inauguración o poner una placa. Lo que dijo la doctora Uboldi, que ella tiene experiencia y ha recorrido toda la provincia, la verdad es una persona que tiene una trayectoria increíble, y que ella nos cuente de su propia experiencia y que recorra, digamos, no solamente de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, sino de toda la provincia, efectores de salud, y que nos diga, mirá, si le hacen una inauguración, perfecto, pero, digamos, si no cuentan con los recursos humanos, la verdad que se está errando en esa política. Entonces, lo que proponemos justamente es tener vínculo con el gobierno provincial, gestionar con el gobierno nacional. También hablábamos de la campaña de vacunación, que es importantísima. La doctora habló de eso y que también no se está promocionando desde el municipio porque, digamos, vos sabemos que es una competencia a nivel provincial, pero, digamos, podés gestionar justamente temas de promoción de derechos de salud que acá, digamos, no existen a nivel local. En más, nosotros con nuestros referentes políticos, que vos viste y sos testigo de que hay de distintas ideologías, tenemos el compromiso de que si nosotros somos gobierno local y ellos llegan al gobierno provincial, de trabajar en forma conjunta para gestionar todo lo que le haga falta al Hospital Suchón. Comparto lo que dicen en el sentido de que debe estar apoyado por contenido de recursos humanos. Yo debo sí decir que algo conozco del tema y sé del trabajo enorme de enfermeras, de muchos profesionales, pero también, y no quiero puntualizar en ningún efector público de salud, hay profesionales médicos que tienen que atender determinada cantidad de horas y atienden un 10% de las horas que atienden. Esto, para honrar la verdad, Claudio, vos conocés el tema. Sí. Sobremanera. No es que me quiero tirar a la pileta en vacío. Lo digo con conocimiento de causa. Y reivindico el rol de tanta gente que trabaja en la salud pública de manera extraordinaria. Pero también hay un mea culpa de que algún sector de profesionales tiene que cumplir determinada cantidad de horas y lejos está de cumplirlo. No, eso ni hablar. Pero yo creo que hay parte de la dirección. Seguro. Bajada de línea desde la parte directiva. No hay otra. Seguro. Gaby, te interrumpí porque fuimos haciendo ping-pong. No, también otro tema también, digamos, cuando nosotros venimos elaborando un plan de gobierno, que bueno, ya viene desde que se fundó Alternativa San Carlina, lo fuimos reviendo, digamos, también. Con el recorrido que tenemos con las instituciones, ahora vamos a recorrer también empresas en San Carlos Centro. Y uno de los ejes que tenemos dentro del plan de gobierno es la transparencia y la descentralización del municipio. Creo que es una política pública importante, sobre todo y poniendo en foco en los concursos públicos abiertos del municipio. Yo vivo hace 6 años acá en San Carlos Centro y nunca había un concurso público, donde pibes que recién se reciben puedan acceder, digamos, yo no digo que todos laburemos en el municipio, sino que haya justamente un cupo
¿no? Donde se designen, digamos, diferentes áreas y pueda haber transparencia justamente en los concursos, donde haya un calendario, donde haya también una comisión que se dedique a evaluar, porque no es solamente elegir a dedo, digamos, a quién pongo al municipio. Y creo que, a ver, si tenemos un municipio que tiene 130 millones de presupuesto por mes, y sabemos, digamos, que hace también falta recursos humanos en el municipio, porque lo vemos, una de las problemáticas que nos contaban las instituciones era el tema de la seguridad vial, ¿no? Con el tema de los inspectores, que solamente hay 3 en la ciudad, y bueno, eso no abarca, digamos, a llegar a un control exhaustivo, digamos, con respecto a eso. Y también hace falta, digamos, personal en otros ámbitos de la municipalidad. Entonces, si vos gestionás, no solamente públicos, sino también pasantías. Por ejemplo, yo estoy terminando la carrera de historia en el instituto y gestionar, digamos, pasantes de historia que vayan al museo, que vayan a diferentes instituciones para que le puedan dar una visión diferente, porque hemos quedado bastante atrasados en esta ciudad en términos de acceso a tecnologías. Entonces, es cuestión de voluntad política de poder gestionar con las demás instituciones y de abrir al diálogo con los demás. Bien.